Milagrosamente, 45 personas se salvaron de morir en un triple choque de La Oroya. Sin embargo, en este accidente, 2 personas fallecieron. Apenas despuntaba la mañana cuando el paso descontrolado de esta minivan que iba de Lima hacia La Oroya dejó un bus de la empresa Cobra Perú colisionado contra parte del cerro y otro hundido en el río Yauli. El choque fue tan fuerte que incluso parte de este letrero de concreto fue roto a la mitad. De milagro, 45 trabajadores salvaron la vida. Sin embargo, uno de sus compañeros no corrió la misma suerte. El accidente se ocasionó cerca del kilómetro 160 de la carretera central en la localidad de Curipata. Los dos buses siniestrados iban de La Oroya hacia Morococha en un viaje de rutina, trasladando a más de 70 trabajadores de la empresa minera Chinalco. Son compañeros, por favor. Afuera del Hospital Esalud de La Oroya, decenas de familiares esperaban saber algo de sus seres queridos. Mientras tanto, la familia de Rebeca Escobar Soto acababa de enterarse de que su sobrino Félix Matamoros Ulcaray no figuraba en ninguna de las listas de heridos. Félix Ulcaray, Matamoros Ulcaray, ha desaparecido. ¿Él en qué, cuál de los vehículos iba? En ese mismo vehículo iba, señorita, se ha desaparecido. ¿En el carro que se cayó? En ese mismo iba, bastantes, entonces de ahí adentro ya lo han dicho del centro, que él no está, ha desaparecido. Los compañeros de trabajo y la misma familia peinaron varios metros río abajo sin encontrar nada por varias horas. Como siempre estaba yendo y eso no hay, pues en toda parte hemos buscado ya. Sí, para ayuda, que nos ayuda para buscar. De los 45 heridos que ingresaron a los hospitales de salud y Morococha, varios fueron dados de alta. 10 fueron evacuados hacia Lima y 4 a Huancayo. 3 de los más graves se quedaron en La Oroya. Estaba dormida. Sí. No se recuerda a nadie. ¿Cuál es su nombre? Mía Fierro. Al cierre de esta edición, la policía informó del hallazgo de otro cadáver. El cuerpo salió a flote cuando el bus fue sacado del agua. El trabajador no pudo ser identificado, pues la corriente lo arrastró con mucha fuerza, por lo que se presume podría tratarse del obrero desaparecido. Esto sumaría a 2 las víctimas mortales.